¿Qué tal? Les saluda Rosy Martel y estas son las noticias más relevantes de este viernes 11 de diciembre del 2020. Número 5. Cientos de inmigrantes centroamericanos emprendieron una nueva caravana rumbo a los Estados Unidos. Número 4. En México, autoridades de salud sellaron acuerdo para recibir 35 millones de vacunas chinas contra el COVID-19. La dotación llegaría a parte de las 250 mil dosis de la vacuna de Pfizer que reservaron semanas atrás cuando la nación reportaba más de 1 millón de casos positivos de coronavirus. Número 3. Laboratorios Moderna inició pruebas de su vacuna modelo en adolescentes entre 12 y 18 años. Estos ensayos son principalmente para probar la eficacia de la vacuna contra el COVID-19 en adolescentes, luego de confirmar que había funcionado positivamente hasta en un 94% en adultos. Número 2. Empleadores podrían tomar acciones con trabajadores que rehúsen vacunarse contra el coronavirus. Y es que las empresas se están inclinando a hacer obligatoria la vacuna contra el COVID-19, jugando un papel clave en la meta trazada por las autoridades de salud: vacunar al menos al 70% de la población. Y la número 1. Comité científico de la FDA dio luz verde para usar de emergencia la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Ahora sí, usted está bien informado. No olvide ver más noticias en los noticieros de Estrella TV.